Prepárate para vivir la experiencia más emocionante de tu vida. Tonazo Musical, el programa que estabas esperando. Disfruta de lo último de tus artistas favoritos, entrevistas, chismecitos y mucha, pero mucha música. Tonazo Musical. Pensando en ti, Perú. Su corazón, su voz, su sentimiento. Nuestra meta, seguir haciendo la misma. Pero en el camino, podemos cambiar de estrategia. Para ti, Perú, una y otra vez. Más imparable que nunca. Reina juvenil del requinto. Y que no me ames así como yo te amo a ti.
esta manera pues comenzamos el programa con nuestra gran amiga Flor Javier. ¿Cómo están, amigos? Te saluda tu amigo Leandro Vega, más conocido como Polciño, pues, y el saludo también de los que hacen posible que Tonazo Musical llegue a sus hogares. Aquí con un poquito de frío desde la Alameda Chabuca Grande, un lugar pues muy conocido por toda la gente de Lima, cuna de muchos artistas cómicos que ahora están en la televisión, y bueno, y de muchos artistas, ¿no?, que se inician aquí, donde la gente viene pues a divertirse un ratito con el espectáculo que te brinda. Desde la Alameda Chabuca Grande, te invitamos pues a visitar a Flor Javier. Ojo, Flor Javier, este 6 de julio, este sábado, aquí nomás a 2 días, ¿no?, en los portales del Guayabamba con su gran reto. Ojo, 6 horas cantándole a su público. Ya ustedes lo han visto en el spot. Nosotros seguimos anunciando este gran reto. Hay que apoyar al talento nacional. La sensación del requinto, Flor Javier, pues estará con ustedes en los portales del Guayabamba. Están todos invitados pues a esta gran festividad. Así que vamos a continuar con el programa y es el turno de escuchar cumbia para bailar y gozar aquí en Tonazo Musical. Nuestros corazones latirán juntos. Te lo dice Hugo David. Porque lo hiciste, ay, como duele verte con otro. Te maldigo, mala mujer, porque te fuiste. Si yo te amaba con tu mujer, corazoncito, porque nos pagan tan mal. Ya no llores tanto, ya no sufras mucho por esa mierda que no. Corazoncito, ¿por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto, ya no sufras mucho por esa rata que no vale nada. Corazoncito,
Continuamos, amigos, saludando a la gente linda del Cono Norte, la gente de Comas, Caraballo, Puente Piedras, Zapallar, de Lobo Naranjal, de Lobo La Infanta. Un saludo especial para todos ellos con mucho, mucho cariño. Gracias por su mensaje de texto, gracias por la preferencia. Tonazo Musical a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde por Asiris TV y también, pues, por el Facebook oficial de Tonazo Musical. Así nos encuentras, Tonazo Musical, y puedes ver todos los programas de a diario y enterarte, pues, de todas las novedades que tenemos para compartir con ustedes. Y hablando de novedades, este 28 de julio está celebrando el aniversario de Sacramento Producciones, el Rey de la Jarana, Sosimo Sacramento, con grandes invitados. Estará, por supuesto, de la mano de Marco Sacramento. También Marco Sacramento estará, pues, cantándonos, ¿no?, junto a su papá, su repertorio, pues, ¿no? ¿Quién estará más, Tania? Cuéntanos, por favor. Tenemos invitados de lujo, por supuesto, los super brillantes del Andes presente en esta festividad, entre otros invitados. Carlos Álvarez también estará, de verdad, una cartelera de lujo, acompañando a Sosimo Sacramento en el aniversario de Sacramento Producciones, este 28 de julio. Así es, fiestas patrias, ¿no? Aniversario patrio y aniversario de Sacramento Producciones. Vamos con un tema de él, entonces, el Rey de la Jarana, Sosimo Sacramento, aquí en Tonazo Musical. Hola, mis amigos, ¿qué tal? Les saludo también siempre a Sosimo Sacramento. El 28 de julio estaremos celebrando, pues, doble motivo, el aniversario de Sacramento Producciones y el aniversario patrio. E invitamos, pues, a todos mis admiradores, toda la gente linda que gusta mis canciones, para poder bailar, gozar el día 28 de julio, nuestro aniversario patrio. Y con todos los artistas que me acompañan, como Noemí Guamán, me acompaña Flor Javier, los super brillantes del Ande, Carlito Álvarez, Marquito Sacramento, y quien le canta, quien le habla, tu amigo Sosimo Sacramento, y todos los artistas programados el día 28 de julio, te espero, pues, en Imperial de Pro, con cariño. Oye, aquí en este lado, a uno de los grandes integrantes de los internacionales, llamando de Cochamarca, el maestro Anderson Saavedra. Una más. ¡Chicas, una bulla! Por este lado también, permíteme presentar a un gran amigo nuestro de muchísimos años, la experiencia y la calidad, el baile de nuestra beba, River Espinosa. ¡Viva! ¡Ahí está! ¡Con toda bendita! ¡Qué bueno! Por este lado también presentamos uno grande, es el más pintón, el extraordinario, Julio Olivares. Un like para ti, para arriba, compadre. Extraordinario, Julio. Por este lado, permíteme acompañar a un gran amigo nuestro, como también es el chibolito de dimensión extraordinaria, Rudy Jiménez. Gracias, Rolly. Desde Guacho, con mucho cariño, la presencia de los teclados de Nelson Justo. Con cariño. Y esta animación, nuestro amigo Richard Ramírez. Con cariño. Para ustedes, en el flanco de Nelson, un gran amigo nuestro también, como es Armando Villanueva. Presentamos a esta nena, esta señorita que está conmigo aquí. Ella, el nombre, Talía, Talía. Muévete. Sensual, vueltita, sensual. Por el otro lado, doctor, presentamos. Y ahora sí, 90 y 60, 90 soltera. Y para ustedes, muévete un poquito más. Y muévete. Eso. Y ahora, todo el mundo con las manos arriba para presentar al único rey de la jarana.
máximo. ¡Sacramento! ¡No hay más! ¡Ay! Estoy llorando. ¡Vaya, flaquita! Estoy sufriendo. ¿Por ti? Porque te quiero. Continuamos, amigos, saludando a nuestros amigos del extranjero. Gracias a toda la gente que nos ve a través de nuestro Facebook oficial de Tonazo Musical. De pasadita, pues también ahí abajo están apareciendo los números de teléfono al cual nos puedes pedir algún tema musical o de repente enviar algún saludito, ya sea de cumpleaños o un saludo con mucho cariño, pues para algún ser querido. Estamos gustosos en complacerles. Este sábado 20 de julio está celebrando su onomástico, su cumpleaños, Nuestra Señora Ley, Noemí Guamán, así es, donde en los portales de Guayabamba. Una invitación para que puedan ir a visitarla, acompañarla en este día tan especial, día de su cumpleaños, ¿no? A compartir, pues, con la gente que la quiere, que la estima, y ahí estaremos presentes junto a Noemí, ya lo sabes. Sábado 20 de julio en los portales de Guayabamba. ¡Feliz cumpleaños, Nuestra Señora Ley, Noemí Guamán! Y así, así nos estará cantando. Exijo amor puro y verdadero, así como yo te doy. ¿De qué manera puedo ser yo para que me quieras como me merezco yo? ¿De qué manera puedo ser yo para que me quieras como me merezco yo? Mira la gente mala como comentan de mí, que soy la mala hierba en este mundo. Mira la gente mala como comentan de mí, que soy la mala hierba en este mundo. Noemí Guamán, tu voz es la
Continuamos con el programa saludando a la gente linda de la Eterna Vía del Sol, Chosica, así a nuestros amigos de Guará, la gente de Yurimagua, gracias a Axel TV, así es, la gente de Cerro de Pasco, también un saludo especial para ellos, un saludo para el gerente general de Asiris TV, para nuestro amigo el señor Fidel Inga, así es, siempre apoyando pues a difundir lo nuestro, así es, porque lo nuestro está primero y después el resto. Una invitación para compartir con ustedes en la guaracina y sus sabores de nuestra amiga Lizeth Lázaro, tu cariñosita Lizeth Lázaro, ya en otra faceta, ¿no? Como empresaria, así es, invitándote pues este 28 de julio a una gran festividad que se celebrará en su local, en la guaracina y sus sabores. Ahí está apareciendo la dirección para que puedas llegar facilito de llegar, ¿no, Tania? ¿Dónde nos bajamos para llegar? A la espalda del Huasta, ¿no? A la espalda del Huasta, paradero Santa Luisa de la Panamericana Norte. Pero de todas maneras, para la referencia, ahí está apareciendo la dirección. Un espectáculo totalmente gratis para todo el público que vaya a consumir a la guaracina y sus sabores de deliciosos platos típicos ancachinos, de la mano de quién, de Eudocia Lázaro, por supuesto, el riquísimo cuy, tenemos el cevichocho, ¿no? El chanchito asado, así es, los chicharrones también de cerdo, la patasca, platos de verdad y muchísimos platos más para que desgustes en la guaracina y sus sabores. Entonces no te puedes perder este 28 de julio y el día de 28 de julio totalmente gratis, ojo, totalmente gratis para todo el público que vaya a la guaracina y sus sabores. Y el día de mañana a las 8 de la noche tenemos una invitación de nuestra amiga Lizeth para compartir su concierto en vivo. Puedes compartir con ella a las 8 de la noche su concierto en vivo. Así que atentos, ¿eh? Atentos a las redes sociales, atentos a los anuncios que estamos mandando así para acompañar a nuestra amiga Lizeth Lázaro. Tenemos la invitación de ella, ¿no? Vamos entonces con la invitación de Lizeth Lázaro para lo que será mañana a las 8 de la noche su concierto en vivo que compartirá con todos ustedes. ¿Qué tal, amigos de todo el Perú? Les saluda tu cariñosita Lizeth Lázaro para invitarlos, sí, amigo, para invitarlos este viernes 5 de julio a conectarse con tu cariñosita Lizeth Lázaro, porque les estaré presentando un concierto en vivo con las primicias de 2019 a partir de las 8 de la noche. Ya lo saben, amigos, los espero para cantar juntos. Soy feliz.
profesionales que te brindarán los servicios de medicina general, pediatría, ginecología, terapia física, podología dermatológica, psicología, análisis clínicos y farmacia. El más completo staff en medicina especializada. Lo esperamos en la avenida Arequipa 398 Comas, en la cuadra 3 de la ex avenida España, a una cuadra de la municipalidad de Comas. Citas e informes al 380-6432. Policlínico Alexis Báñez. Todos los departamentos del Perú la claman y la quieren en el gran reto a la nueva sensación del requinto peruano, Flor Javier. Este sábado 6 de julio en los portales del Guayabamba, frente a Megaplaza Los Olivos. Primer gran reto espectacular. La sensación del requinto, Flor Javier, en el gran reto. Más de 6 horas cantando sus mejores éxitos de sus 4 producciones musicales. Los 6 de julio en los portales Guayabamba. Ven a celebrar el Día del Amigo con el gran reto de Flor Javier. Ingreso libre de 7 a 9 de la noche. Garantiza John Leiva Producciones. El gigante aniversario de la empresa Sacramento Producciones en la Serenata al Perú. Este domingo 28 de julio en el Imperial de Prodex de las 8 de la noche. Por tu culpa traicionera. Sosimo Sacramento. ¿Cómo te amo? El príncipe Marco Sacramento. Los diamantes de Cochamarca. Tengo un herido. Noemí Guamán. ¿Por qué? Flor Javier. Orquesta super brillante estelante. Este domingo 28 de julio, 8 de la noche, en el Imperial de Pro. ¡Felices fiestas, Perú! ¡Feliz aniversario! Sacramento Producciones. La Guaracina y sus sabores de Lizette Lázaro te invitan a degustar de lo mejor de la gastronomía ancashina, los mejores potajes de nuestra linda tierra en Lima Norte. Disfruta del rico chancho asado, picante de cuy, cevichocho, chicharrones, yunga con gallina, pachamanca, caldo de cabeza, acompañado de la tradicional chicha de jora. Estamos ubicados en la urbanización Los Rosales de Pro, Manzana S, Lote 10, Calle 8, Los Olivos. Como referencia, a espaldas del local Huasta o a la altura de la fábrica Sydney. Atención personalizada, show musical en vivo y la verdadera sazón ancashina. Sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Atendemos todo tipo de agasajos familiares, eventos para empresas y reuniones sociales. Reservaciones al 992-60-7812, 943-48-7680. Somos la Guaracina y sus sabores de Lizette Lázaro, con el sabor de nuestra linda tierra ancashina. Continuamos, amigos, así es, desde la Alameda Chabuca Granda, ¿no? Como les dije, en un inicio, cuna de grandes artistas, que ahora, artistas cómicos, pues, que ahora están en la televisión, y también, pues, lugar donde podemos disfrutar de bonitos espectáculos, ¿no? De los artistas cómicos, entre otras festividades, porque también aquí se presentan músicos, ¿no? Artistas de distintos géneros, así que, bueno, nada, disfrutando, ¿no? Un poquito de frío. Que bueno, es típico en esta época, el invierno aquí en Lima. Tania me obliga a quitarme la casaca. Sin embargo, pues si me resfrío, yo sé que ella va a pagar la medicina. Pero bueno, disfrutando de verdad estar aquí en Lima, ¿no? Y disfrutando pues de este bonito, bonito lugar, la Alameda Chabuca Granda. Tenemos una invitación para ustedes, los super brillantes del Ande. Están celebrando su aniversario, ¿eh? Su aniversario por partida doble. ¿Por qué por partida doble? En primer lugar, en la explanada del mercado Sarita Colonia, para todo el público de San Juan del Lurigancho, pues, con grandes invitados, ¿no? Ahí estará Gisela Lavado presente, compartiendo con ellos, ¿no? Con el público, y con el público también que le espera con ansias, de San Juan del Lurigancho, entre otros artistas. Luego están en los portales de Guayabamba también brindando un gran espectáculo con grandes, grandes invitados. Estará presente ahí uno de ellos, estará este Sosimo Sacramento, el rey de la jarana, entre varios artistas, y por supuesto el espectáculo que ya nos tiene acostumbrado los super brillantes del Ande. Sábado 13 de julio, el día de mañana, tenemos una super entrevista con ellos, casi todo el programa compartiendo con ellos, pues, y donde nos anuncian
sus presentaciones, los artistas que los estarán acompañando y por supuesto también nos cuentas algunos detallitos. Hola amigos, te saluda Peter Justo Olivares, director de la Orquesta Internacional Super Brillantes del Ande. Y tu amigo de siempre, Junior Tony, porque ya estamos aquí. Les invitamos de manera muy cordial para celebrar nuestro aniversario, el aniversario de la Orquesta Internacional Super Brillantes del Ande, este sábado 13 de julio por partida doble, en San Juan del Urigancho, en la explanada del Mercado Sarita Colonia y en el Cono Norte, en los portales del Guayabamba, con grandes artistas, con muchos regalos y obviamente mucha música para bailar y gozar. Te lo dice Peter Justo Olivares y Junior Tony, porque ya estamos aquí con la Orquesta Internacional Super Brillantes. ¡Hey, hey! Y vamos a cantar esta linda canción ahora, con sentimiento. ¡Escucha! Debo ser un idiota de llorar por tu querer. Debo ser un sonso de llorar por tu amor. Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti. Debo ser un idiota de llorar por tu amor. Si el amor es así, no sé qué voy a hacer. ¿Qué se puede hacer? Así es el amor. Mis amigos me dicen, olvide esa mujer. Hasta mi madrecita, como llora al verme así. Perdóname, mamita, algún día lo olvidaré. Debo ser un idiota de llorar por tu amor. Si el amor es así, no sé qué voy a hacer. ¡Eso sí! ¡Adelante, Super Brillantes! Debo ser un idiota por andar llorando por una mujer que no vale la pena. Siempre todos hacemos el papel de idiotas. Y ahora, y los brazos arriba, y los brazos arriba, y los brazos arriba, arriba, arriba. Dale, dale, la vueltecita, una vueltecita. Seguimos encaminando a nuestro folclor nacional. Ser un idiota de llorar por tu querer. Debo ser un sonso de llorar por tu amor. Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti. Debo ser un idiota de llorar por tu amor. Si el amor es así, no sé qué voy a hacer. ¡Ay, el amor, el amor! Mis amigos me dicen, olvide esa mujer. Hasta mi madrecita, como llora al verme así. Perdóname, mamita, algún día lo olvidaré. Debo ser un idiota de llorar por tu amor. Si el amor es así, no sé qué voy a hacer. ¡Ajá! No te hagas la tonta, chica sin vergüenza. No te hagas la tonta, chola sin vergüenza. Mírate al espejo, ya estás acabada. Mírate al espejo, ya no vale nada. Amigos,
vámonos con lo nuestro. Así es el turno de un artista que ha dado mucho, mucho que hablar. La encallida más querida, Yesenia Sánchez, de verdad, ha causado mucha sensación con este tema, La Basura, ¿no? Lo hemos tenido como el video de estreno de la semana, luego la gente nos llamaba y se convirtió en el más pedido de la semana, nos escribían al Facebook, la gente tiene bastantes visitas en el Facebook, de verdad, ha pegado mucho este temita y nosotros estamos aquí también para apoyar al talento nacional y lo bueno de verdad se difunde, un bonito video detrás de esta música que de verdad lo acompaña y hace que el tema pues sea así bastante, bastante llamativo. Tenemos ya la próxima semana una entrevista con ella, donde nos va a contar proyectos, donde nos va a contar qué es lo que se viene con ella, ¿no? Sus giras, sus presentaciones, todo eso y más nos va a contar pues la encallina más querida, Yesenia Sáenz. Vamos con este temita, entonces vamos a repetirlo aquí en Tonazo Musical, por supuesto, La Basura de Yesenia Sáenz, aquí en Tonazo Musical. Hola, te saluda tu amiga Yesenia Sáenz, para decirles que yo también formo parte de la familia de Tonazo Musical. Mis éxitos, primicias y novedades lo encuentras acá. ¡Esta tontita está feliz! ¿Qué pasa? ¿Por qué dices así? ¡No sabe la basura que se ha llevado! ¡Uniendo corazones! ¡Imponiendo su categoría musical! ¡Mezclando ritmos! ¡Haciendo historia musical! Esa tontita está feliz porque dice que me quitó al amor de mi vida, al amor de mis sueños, pero no es así. Él es quien me buscaba a mí, no me dejaba en paz, ni caso le hacía, y ahora que están juntos se burlan de que me duele. Pero no sabe que ha llevado la basura, la basura, la basura que yo boté. Ella no sabe el favor que me hizo. Pero no sabe que ha llevado la basura, la basura, la basura que yo boté. Ella no sabe el favor que me hizo. Ay, tontita, tontita, tu risa me da pena. Crees que me quitaste gran cosa, pero solo recogiste lo que yo tiré. Y vamos a bailar, arriba las manos y vamos a gozar. Y ese pasito, 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 de costadito. Esa tontita está feliz porque dice que me quitó al amor de mi vida, al amor de mi sueño. Pero no es así. Él es quien me buscaba a mí, no me dejaba en paz, ni caso le hacía, y ahora que están juntos se burlan de que me duele. Pero no sabe que ha llevado la basura, la basura, la basura que yo boté. Ella no sabe el favor que me hizo. A toda la gente de Tonazo Musical, un saludo cordial de su amigo Raúl Arquínigo. Muchas gracias, Tonazo Musical.
por tanto cariño a Raúl Arquínigo. Con su elegancia, sentimiento y calidad, impone sus éxitos y cautiva corazones y pueblos en el Perú y el mundo. Raúl Arquínigo, el que le escribe y le canta al amor con sentimiento, inconfundiblemente la marca del requinto. La vi pasar y hablé de amor. Ella me dijo: ¿quién eres tú? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Pues yo le dije: soy el amor y mi corazón te quiere amar. Amar, 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 amarte comprende, sí. Perdón el atrevimiento, pero el amor es así. Amar, 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 amarte comprende, sí. Perdón el atrevimiento, pero el amor es así. Yo soy el amor, el amor que tú soñabas, el amor que tú buscabas, el amor que cura corazones. Oh, no. ¡Arriba el Perú, señores! La vi pasar y le hablé de amor. Ella me dijo: ¿quién eres tú? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Amar, 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 amarte comprende, sí. Perdón el atrevimiento, pero el amor es así. Amar, 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 amarte comprende, sí. Perdón el atrevimiento, pero el amor es así. Y solo te ofrecí mi corazón, solo te quise en hablar de amor. Pues yo te diré que es el amor. Solo te ofrecí mi corazón, solo te quise en hablar de amor. Dime si en algo te ofendí, pues yo te diré que es el amor. Y cuando el amor es puro, verdadero y sincero, todo se puede, todo se logra, nada es imposible. Llegó
llegado a la parte final del programa. Muchísimas gracias a todos por la preferencia. Tonazo Musical de 4 a 5 de la tarde por el Facebook oficial de Tonazo Musical y también por Asiri TV. Así es. Un saludo especial nuevamente pues para nuestro gerente general, Fidel Inga. Así es. Nos despedimos con el artista que iniciamos el programa, Flor Javier, que tiene un gran reto. Ojo, no es fácil estar parado en un escenario cantando 6 horas, y este es el gran reto que tiene esta artista, ¿no? Flor Javier, la sensación del requinto, estará este sábado, ¿eh? Aquisito nomás, este sábado, en los portales del Guayabamba, con este gran reto que sabemos que va a ser del agrado de todos ustedes. Así que vamos a visitarla desde tempranas horas, por supuesto, hasta las 9 de la noche, totalmente gratis. Espectáculo garantizado por John Leiva Producción. Nos despedimos con un tema de ella, entonces. Flor Javier, aquí en Tonazo Musical. Nos vemos, chao. Gorrioncito, gorrioncito, porque triste estás cantando. Mira que estoy a tu lado para siempre consolarte. Pues le saluda Flor Javier, porque tú eres una amiga especial. Te quiero invitar a mi gran reto este sábado 6 de julio en los portales del Guayabamba. Concierto toda la noche, entrada gratis hasta las 9 de la noche. Ya tú sabes. Su apellido, Javier. Catalogada por el pueblo peruano como la sensación del requinto. Más que una reina, una diva, una princesa, la flor más hermosa del Huascarán. Seguiré
aclaman y la quieren en el gran reto a la nueva sensación del requinto peruano, Flor Javier, este sábado 6 de julio en los portales del Guayabamba frente a Megaplaza Los Olivos. Primer gran reto espectacular. La sensación del requinto, Flor Javier, en el gran reto. Más de 6 horas cantando sus mejores éxitos de sus 4 producciones musicales. Los 6 de julio en los portales Guayabamba. Ven a celebrar el Día del Amigo con el gran reto de Flor Javier. Ingreso libre de 7 a 9 de la noche. Garantiza John Leiva Producciones. El gigante aniversario de la empresa Sacramento Producciones en la Serenata al Perú. Este domingo 28 de julio en el Imperial de Prodex de las 8 de la noche. Por tu culpa traicionera. Sosimo Sacramento. Como te amo. El príncipe Marco Sacramento. Los diamantes de Cochamarca. Tengo un nervio. Noemí Guamán. ¿Por qué? Flor Javier. Porque está súper brillante delante. Este domingo 28 de julio, 8 de la noche, en el Imperial de Pro. ¡Felices fiestas, Perú! ¡Feliz aniversario! Sacramento Producciones. La Guaracina y sus sabores de Lizette Lázaro te invitan a degustar de lo mejor de la gastronomía ancashina, los mejores potajes de nuestra linda tierra en Lima Norte. Disfruta del rico chancho asado, picante de cuy, cevichocho, chicharrones, yunga con gallina, pachamanca, caldo de cabeza, acompañado de la tradicional chicha de jora. Estamos ubicados en la urbanización Los Rosales de Pro, Manzana S, Lote 10, Calle 8, Los Olivos. Como referencia, a espaldas del local Huasta o a la altura de la fábrica Sydney. Atención personalizada, show musical en vivo y la verdadera sazón ancashina. Sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Atendemos todo tipo de agasajos familiares, eventos para empresas y reuniones sociales. Reservaciones al 992-60-7812, 943-48-7680. Somos la Guaracina y sus sabores de Lizette Lázaro, con el sabor de nuestra linda tierra ancashina.